Veamos, esta canción se llama Molly Sleeps. Es la versión del cover que hace Nirvana. Y es una canción increíblemente simple para empezar a tocar. Si acaban de conseguir su guitarra, esta es quizá la canción más fácil que pueden encontrar para empezar a practicar y, bueno, tener una canción que puedan ya sacar, aunque apenas estén empezando. Veamos, este es el movimiento que vamos a hacer. Estamos posicionados en la sexta cuerda y en el tercer traste. Y posicionamos nuestro dedo acá. Los otros dos dedos que vamos a usar se posicionan en estas cuerdas. Es decir, estamos acá. Los otros dedos van a ir acá. ¿Se ve? Estoy apretando la quinta cuerda en el quinto traste. Y este último dedo iría acá, en lo que sería la cuarta cuerda y el quinto traste. Por lo cual tendríamos esta posición, ¿se ve? Solo estos tres dedos estamos usando ahorita. Y solo esos tres dedos vamos a seguir usando. Esta es la primera posición que vamos a emplear. Y la siguiente es increíblemente simple. Y es simplemente bajar esa misma posición. Recuerden, estamos acá. Lo vamos a bajar así uno. La misma posición exactamente. Solo vamos a bajar un poco. Vamos a bajar una cuerda y eso es todo, ¿se ve? El rasgueo también es muy simple. Es en un tiempo de tres, sería así. Veamos cómo suena. ¿Ven? Ahora bien, algo que deben tener en cuenta es que en el rasgueo, cuando nos posicionamos en el primer movimiento, que es este, que estamos aplastando lo que sería el tercer traste de la sexta cuerda, antes de hacer el movimiento de bajarlo, el rasgueo se ubica en este punto. Se ve, estamos en las primeras cuerdas de hasta arriba, las primeras cuerdas de arriba. Cuando nosotros hacemos el segundo movimiento que estamos bajando, cuando hacemos eso, nuestro rasgueo debe cambiar un poco. Igual, es un tiempo de tres, pero en vez de empezar desde acá, lo vamos a hacer un poco más abajo, por esta altura. ¿Se ve? Eso es todo. La única consideración importante en esta canción en particular es que tiene que ser tocada a una velocidad media. No podemos tocarla demasiado lento. Lento sería de esta forma. No, el ritmo correcto para esta canción sería de esta forma.